Thank you.
I
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Olivera para Oli Music Vintage y hoy vamos a estar hablando de este teclado que es el Nord Electro 2. Esta es la versión de 61 teclas. El teclado fue el primero que sacó Nord de esta serie llamada Electro, que significa, es algo así como teclados electromecánicos, en los cuales los únicos sonidos que obtenemos son los que estuvimos escuchando, que son piano acústico, piano eléctrico, el representativo de Yamaha CP70, los pianos eléctricos Rhodes, que tenemos dos samplers, el Electric Piano 1 y el Electric Piano 2, y el otro Electric Piano, que es el Wurlitzer, y luego tenemos el famoso clavinet de Hohner, el D6, y por otro lado el órgano Hammond B3. Entonces, el teclado está pensado para obtener ese tipo de sonidos de la mejor calidad posible. Este se puede ver que ya es una versión que tiene algunos años y sin embargo, como pueden escuchar, el audio realmente es muy poderoso. Yo lo estoy usando en estéreo, reproduciendo con unos monitores JBL 4208. El teclado también tiene entrada MIDI in, MIDI out, y tiene el sustain, que lo estoy usando. Tiene la opción de un pedal para uno no tener que cuando uno quiera activar el Leslie, el Rotary Speaker, poder hacerlo desde un pedal, y después tiene el control pedal, que lo estoy usando para el órgano. Como pueden escuchar ustedes, como pedal de expresión de volumen. Las funciones que tiene, bueno, el teclado está armado de la siguiente manera. Acá tiene el volumen master. Acá tiene los bancos armados, tiene, como pueden ver, bancos A, B, C, D, E y F, de los cuales tiene 8 sonidos cada uno. Acá se van cambiando los sonidos y uno puede guardarlos o editar los que ya están hechos. La octava para abajo y para arriba, que sirve para el órgano. El órgano tiene en su modo percusión, si uno quiere la cantidad de armónicos y hacer un set del tipo percusivo, al igual que el de tipo vibrato. Tipos de vibrato, y después tiene un split en los cuales tenemos arriba y abajo, y con esto vamos viendo cuál tenemos arriba. Estoy modificando el de arriba y el de abajo está acá. Tiene los nueve drawbars para abrir, para modificar el sonido. Se le suma el Rotary Speaker, que es el Leslie. El sonido de órgano realmente de los Nord es buenísimo. Y bueno, y luego, como estuvimos escuchando, tienen los samplers de Electric Grand, que es el Yamaha CP70, el Acoustic Grand, que es un piano acústico de cola, el Electric Piano 2, que es un Rhodes, los clavinet se van cambiando acá, los diferentes tipos de combinaciones y matices y filtros, luego el Wurlitzer y el Electric Piano 1, que es el Rhodes 1. Después, con esto activamos los efectos, que tiene el Ring Modulator, el paneo, trémolo y diferentes tipos de wah, y luego efectos de modulación, en los cuales tenemos dos tipos de phaser, dos tipos de flanger y dos tipos de chorus. Luego tenemos una cantidad de overdrive que uno quiera para el sonido. Esto es la parte del Leslie cuando queremos activarlo. Es la parte o que pare el motor, y acá que vaya más rápido. Y acá un ecualizador de graves y agudos. Y finalmente el volumen del sonido. Así que bueno, un teclado realmente excelente.
muy práctico, un sonido increíble, un audio bárbaro que nos tiene acostumbrado la firma Klavia Nord, que es una firma sueca. Y también a este se le suma que es bastante portable, es muy liviano el teclado, así que es altamente recomendable la firma. Y bueno, espero que les haya ayudado todo este test y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.